Hola, buenas tardes a todos. Eh, soy Javier Aguado, el director global de servicios en MyCloudor, y hoy venimos a hablar de uno de los temas que más le preocupa a todos nuestros clientes y que seguro que a muchos de vosotros preocupa, que es cómo optimizar y controlar eh, los costes cloud, eh, específicamente en Azure, en nuestro día a día, y ver qué estrategias o qué acciones podemos tomar para reducir eh, la factura de manera continua. Empezaremos con una breve introducción. Para revisar qué desafíos eh, tenemos desde el punto de vista de entender los costes eh, y ver cómo podemos eh, hacer una optimización de ellos. Eh, haremos un breve, eh, una breve revisión de cuáles son o, o cuáles son los principales drivers de coste en el consumo cloud y poder entender cómo funcionan. Y por último, iremos a ver esas estrategias eh, de cara a optimizar los costes cloud en la nube viendo consejos prácticos y concretos de manera que podamos reducir nuestra factura en Azure de manera mensual. Lo primero de todo por hacer un, un breve eh, repaso de qué ofrecemos de Microsoft que ayudamos a nuestros clientes a lo largo de todo el cloud journey eh, con servicios del punto de vista de descubrimiento, ciberseguridad, transformación, optimización, que es lo que vamos a ver hoy, cómo poder optimizar y operar los costes de manera eficiente, innovación y la parte de empower para ayudar a los usuarios a poder hacer más y siempre con un foco de eh, que se alcancen esos beneficios esperados la mayoría de nuestros clientes cuando van a la nube quieren ser más eficientes en costes quieren ahorrar buscan racionalizar el gasto en IT están buscando ser más ágiles seguros eficientes etcétera pero sí que vemos que aquellos clientes que no están haciendo ese viaje a la nube de manera organizada y no tienen en cuenta estas estrategias de optimización pueden estar desencantados con la nube debido al alto coste o a los costes adicionales que esta puede suponer por ello eh, en estas líneas de optimización nosotros ayudamos a que esto no ocurra cuando nos enfrentamos a la nube eh, eh, tenemos en cuenta que como decíamos que los clientes se suelen ir por dos grandes motivos eh, por beneficios económicos eh, quieren reducir el coste pagar por uso elasticidad racionalización del gasto simplificar la operación simplificar los procesos de previsión de la capacidad. Y también hay una serie de estrategias de negocio que son drivers eh, para ir a la nube. Voy a acceder de manera inmediata a mis recursos, reducir el time-to-value de mis nuevas implementaciones, ganar empres eh, eh, agilidad empresarial, etc. Pero lo que vemos o lo que se encuentran muchos clientes es lo siguiente. Al final, ir a la nube eh, es muy complejo. Eh, poder gestionar a veces los costes, eh, distribuirlos y asignarlos a los distintos eh, centros de coste. Hay muchísimos conceptos, eh, hay conceptos de redes, de almacenamiento, de computación, servicios de infraestructura como servicio, hay servicios PAS, hay licenciamiento, podemos tener incluso varios proveedores cloud. Entonces, al final, esa gestión de los costes puede eh, eh, convertirse en una actividad muy compleja para los clientes. Y por tanto, la capacidad de controlarlos y optimizarlos empieza a ser difícil. De hecho, si alguna vez os habéis enfrentado a una factura de un proveedor cloud, yendo a los casos concretos de cómo son las facturas de, de Microsoft, del Cloud Azure, eh, nos encontramos con dos modelos. Un modelo que es el ejemplo que vemos en la izquierda, en el que está súper agregado. Vemos una serie de costes eh, que no entendemos también, oye, ¿de dónde vienen? ¿Quién los está gastando? No podemos compararlos contra presupuesto y, y al final aparecen partidas globales de manera que es muy difícil poder comprobarlo. O nos podemos ir al otro extremo, ¿no? A bajarnos unos Excel con millones de líneas eh, o con cientos de miles de conceptos en los que minuto a minuto me dicen exactamente ese recurso cuánto ha consumido. Pero al final es inmanejable, porque nos encontramos con una cantidad de información y con una cantidad. De detalle que es muy difícil poder manejar. Además, de hecho, aquí tampoco entendemos o vemos eh, dónde estamos gastando y si de verdad necesitamos lo que estamos utilizando. Eh, es por todo esto, por lo que ya desde hace unos años en el mercado venimos hablando de, de FinOps, ¿no? eh, que al final es eh, esa práctica, eh, esa disciplina que implantamos en las empresas, que lo que nos permite es poder entender los costes con el objetivo. De que trabajando de manera conjunta entre los equipos de ingeniería, de finanzas, de tecnología y de negocio, podamos tomar decisiones basadas en datos. ¿no? Y al final, eh, poder entender toda esa información que nos reportan los eh, proveedores cloud y, mediante una colaboración multidisciplinar entre distintos equipos, poder procesar esa información y llegar a eh, un control y una optimización de mis costes en la nube. Es por eso que, para nosotros, las. Grandes prácticas o los pilares sobre los que sostiene FinOps son estos cuatro. Lo primero de todo, conocimiento de cloud. Debemos entender cómo funciona en la nube. Es decir, oye, cada uno de los distintos recursos que se despliegan en la nube tienen formas diferentes de facturarse o tienen modelos de licenciamiento diferentes. Entonces, esta práctica lo que nos tiene que dar es un conocimiento específico del entorno cloud. Segundo punto, que es en lo que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, una optimización continua. Esto no es una práctica que yo lleve una vez y me quede tal cual, sino que debo hacer de manera continua y tengo que estar continuamente revisando cómo funciona el uso, qué opciones de optimización tengo y cómo puedo ir bajando los costes. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Lo primero de todo es que un euro que ahorro hoy es un euro que voy a ahorrar todos los meses. Al final la nube, como gran parte de los recursos funciona en modalidad pago por uso. El poder ahorrar un euro ahora me, se convertirá en un euro que voy a estar ahorrando todos los meses de mi vida. Y luego los entornos cloud son entornos vivos. Entonces tenemos que hacer esta actividad de manera continua, porque la optimización que estoy haciendo hoy va a ser diferente que la que voy a poder hacer mañana o la que voy a hacer el día siguiente. Y aquí tenemos que jugar, como veremos luego tanto con los tipos de recursos como con los modelos de licenciamiento. En la nube hay diferentes conceptos de licenciamiento, pago por uso, reservas, planes de ahorro, que me permiten poder jugar con todas esas variables. Lo tercero, eh, al final, eh, hoy vamos a ver una serie de acciones y de actividades que podemos hacer en mis entornos Cloud. Cuando los entornos Cloud empiezan a crecer, esta cantidad de actividades pueden suponer un esfuerzo manual muy grande. Es por eso que se recomienda poder tener una herramienta de gestión de costes que me ayuden tanto en los procesos de optimización como en otros procesos de la gobernanza de costes, como la asignación, la refacturación, el reparto, la presupuestación, de manera automatizada. ¿no? Al final eh, hay un momento en el que en grandes entornos cloud y sobre todo en entornos multicloud o multiproveedor, eh, el equipo que tengo que tener para realizar estas tareas puede ser importante. Es por eso que gran parte de las actividades... Pueden optimizarse con suites o con herramientas de gestión de costes. Y por último, tenemos que tener el Cloud Governance en viviendo todo esto. ¿no? El Cloud Governance, que son ese conjunto de políticas y procedimientos que me permiten operar en el Cloud de manera segura y eficiente, debe estar rodeando a todo lo que, con, eh, a todo lo que conlleva FinOps. No podemos considerar la gestión de costes como algo aislado o algo independiente, sino que es algo que va embebido. O que embebe todo el proceso de cloud governance. Y además hay una serie de decisiones de arquitectura, de tagueado, de nomenclatura, que me van a ayudar en todos estos procesos de, de, de gestión de costes. Al final, los costes de la nube, eh, como sabéis, son variables, dependen del tipo de recurso, pero si decimos, oye, ¿cuáles son las principales variables con las que jugamos eh, desde el punto de vista de entender los costes? Es el tipo de recurso. Cada recurso se factura de una forma diferente y tiene un, un precio diferente, no es lo mismo una máquina virtual que un entorno de contenedores, que un data lake, que un entorno de inteligencia artificial. El tamaño del recurso, por supuesto, cuanto más grande es el recurso, más caro suele ser. El tipo de uso, o sea, al final, el, el tiempo de uso, perdón. Eh, yo eh, suelo pagar, o la mayoría de los recursos en la nube se pagan por minuto o por hora. O por, la, o por el tiempo que yo estoy ejecutando un proceso, la localización, todos los grandes proveedores cloud tienen diferentes regiones y cada región tiene un coste diferente. Entonces, dentro de donde despliego, a partir de, de criterios técnicos, eh, desde el punto de vista de latencias o disponibilidad del recurso, o hay incluso criterios legales ¿no? de residencia de datos, tenemos que tener en cuenta los criterios económicos, ¿no? porque ciertos centros de datos son más o menos eficientes. Aquí en Europa generalmente pues, se utilizan mucho los de West Europe y North Europe. Tenemos que saber que North Europe es algo más barato. Y para aquellos que están en, en España, pues, sabéis que Microsoft eh, ahora mismo tiene en preview el centro de datos, pues se dice que el nuevo centro de datos va a ser incluso un poco más barato. ¿no? Entonces, al final, es un criterio que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de hacer cualquier planificación presupuestaria en la nube. Y por último, el modelo de licenciamiento. ¿no? Como decíamos... Eh, el tipo de si estoy haciendo un plan de reserva, o un plan de ahorro, o estoy pagando por uso, pues al final me va a cambiar las tarifas. Al final, si tenemos que resumirlo en dos grandes puntos, y es sobre lo que trabajaremos, es que eh, hablamos del qué, es decir, qué tipos de recursos. Oye, son computación, es storage, está en un sitio, está en otro, es así de grande, es así de pequeño, ¿no? El, el qué, en qué me gasto y cómo me lo gasto. ¿No? Eh, oye, pues esto hay diferentes modelos de licenciamiento. Entonces vamos a jugar con estas dos grandes variables, con el qué y con el cómo, para ver cómo podemos optimizar los, los costes. Yendo en concreto a Azure, ¿no? eh, pues vamos a ver, oye, cuáles son las principales acciones eh, que podemos hacer para optimizar el coste. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay algunas más que se pueden hacer, pero hemos querido ir a una regla de 80-20, es decir, que con esas pequeñas satisfacciones vas a poder tener al menos un 80, incluso un 90% de los ahorros posibles de manera, de manera muy rápida. Como decía, este tipo de acciones deben hacerse de manera eh, continua y, eh, lógicamente, en una primera iteración es donde vamos a encontrar gran parte de, de los ahorros. En las siguientes. Eh, iteraciones, se irá haciendo ahorros incrementales de menor tamaño, pero siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier ahorro que pueda hacer en la nube, cuanto antes lo haga mejor, porque luego lo voy a estar repercutiendo lo voy a estar gastando el resto del tiempo que estos entornos estén en la nube. ¿De qué vamos, de qué vamos a hablar? Pues cuando hablamos del qué, hablaremos de recursos que no utilizamos, de right sizing, es decir, del tipo del tamaño de los recursos, hablaremos del snoozing, que hace referencia al apagado de aquellos recursos que no utilizamos. Hablaremos de la consolidación de los recursos, del tipo de políticas de replicación que podemos tener, de nuevos tipos de recursos que aparecen o de soluciones como la restricción del número de CPUs en un entorno de computación. Y cuando vayamos al cómo, Hablaremos del licenciamiento, de las licencias de productos, principalmente del sistema operativo, y luego de las reservas y de los planes de ahorro, que son dos conceptos que son muy similares, pero que tienen sus diferencias y que son uno, también uno de los grandes drivers de ahorro de, en la nube. ¿no? Estamos hablando de ahorros que pueden llegar hasta el 70% frente a un pago por uso, pero que también me obligan a un compromiso con el proveedor cloud de uno o de tres años. ¿no? Entonces, al final... Para ciertos tipos de entornos, pues pueden ser grandes causantes de, de ahorro, pero también como contrapartida tenemos un mayor eh, mantenimiento o un mayor, eh, digamos, eh, compromiso con el fabricante. Yendo al primero, pues esto al final es muy sencillo, ¿no? Y, y suena de perogrullo, pero la realidad es que nos encontramos muchísimos clientes que no están borrando los recursos que no utilizan. Y no hay nada más caro que aquello que pagas y que no necesitas para nada. Entonces, aquí eh, una práctica que debe, que debe incluirse de manera continua en los clientes, lo primero de todo es parar aquellos entornos que no se utilizan, pues, pues son entornos de demo, de laboratorio, que hizo alguien en algún momento, y por una mala política o una mala gestión se han quedado funcionando, y como nadie sabe de quién son, nadie los toca. Entonces, por eso también tener un etiquetado de los recursos en los que se identifique responsable eh, y tiempo de uso o función ayuda mucho a poder identificar esos recursos que, para que se puedan parar y borrar. Y luego también muchas veces en entornos cloud eh, sí que se borran o se paran esas máquinas virtuales que son un gran generador de coste, pero alrededor de ellos hay una serie de recursos como discos, IPs públicas, tarjetas de red, incluso backups, que nadie hace caso. Y toda esa pequeña basura que se me va acumulando, tengo que pagar por ella todos los meses. Entonces, este es un punto que es muy importante y os sorprendería a la cantidad de clientes que no lo están haciendo de manera, de manera eficiente, el borrado de recursos eh, no utilizados. Vamos a hablar de, de un entorno, de un. Uy, me han quitado la, eh, la animación, entonces va a ser. Os lo voy a intentar explicar eh, bien, ¿no? La parte de right sizing y la parte de, de snoosing, ¿no? O sea, al final los vamos a juntar los dos eh, en el cual veamos eh, un entorno en el que yo necesito tanto ajustar como apagar cuando nos se utiliza, ¿no? Imaginémonos eh, la gráfica que vemos, que vemos aquí, en la cual yo tengo el, el pico de de, de uso de CPU, ¿no? Y el horario. Y yo tengo una máquina que vamos a llamar es una de 14 V2, pues un modelo de máquina, que le cuesta unos 950 euros al mes, ¿no? Entonces, viendo las gráficas de uso, yo en realidad estoy viendo que nunca llego por encima del 30%, ¿no? Yo al final, esta, maqui esta máquina llega a picos de uso del 30%, el resto del tiempo, incluso a unas cuantas horas, que está prácticamente a cero, ¿no? Entonces, yo lo primero que debería hacer es bajar hacia abajo, o sea, hacer un rate sizing, es decir, ajustar en base a las eh, a las necesidades de cada momento un tamaño al tamaño entonces yo ya solo con este con bajar hacia abajo la línea irme a una de 12 que tendría este esta capacidad de cpu yo estaría pagando 267 euros al mes o sea básicamente me estoy ahorrando unos 713 eh, euros eh, todos los meses es decir al final un 70% de ahorro Solo cambiando el tamaño de unos recursos. Aquí al final necesitamos, lógicamente, tener acceso a métricas de monitorización y herramientas que nos proporciona el propio Azure o herramientas de terceros para poder descubrir esos puntos de ahorro. Y lo siguiente, la parte de snooting, ¿no? Lo que decíamos, oye, y si yo estas máquinas no las estoy utilizando por la noche, porque es un entorno que los usuarios se conectan aquí a las 5 de la mañana y a partir de las 10-11 ya no hay nadie, oye, yo apagando por la noche. Podría bajar el coste de 237 a 95 euros, ¿no? De manera que solo tengo la máquina disponible en el cuadradito blanco, ¿no? Eh, porque al final, oye, con 300 horas al mes, con 15 horas al día de lunes a viernes, me da de sobre. Entonces, esto que al final eh, es uno de los grandes beneficios del cloud, también nos sorprendería. Muchos clientes son reacios a implementarlo porque, y si alguien quiere conectarse a las 4 de la mañana, ¿no? Porque lo necesita. Lógicamente, lo que tenemos que intentar aplicar es procedimientos automatizados en los que esas personas, si necesitan que un entorno se levante, lo puedan pedir, pero porque una persona, por si alguien a lo mejor entra a las 4 de la mañana a tener unos entornos funcionando 24 por 7, no queda justificado. ¿no? Entonces, poner una práctica efectiva de apagado de máquinas en entornos de desarrollo y calidad o de, o de laboratorio, eh, es algo que empieza a provocar ahorros, pues como vemos aquí incluso del 90% no ajustando tamaño y apagando apagando por las noches. Otra de las cosas que tenemos que ver es la, las políticas de replicación del almacenamiento. Al final en, en azure hay una serie de políticas a día de hoy están las políticas eh, Lrs eh, que son la redundancia local, tenemos eh, GRS, que son las de geográfica, ZRS, zonal. Bueno, hay diferentes tipos eh, de políticas. Eh, tenemos que, que diseñar qué políticas requerimos eh, en base a cada momento, ¿no? Y eh, tenemos que tener cuidado porque aquí, Microsoft, que, que son muy listos, ¿no? Y eh, ellos crean por defecto las políticas en modelo GRS, es decir, el modelo más caro. ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, un backup en tema de almacenamiento por defecto es el RS, que es la más barata, pero en temas de backup sí que es GRS. Entonces, al final, muchos clientes, pues como es la que crean por defecto, pues generan un vault, un, 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 un contenedor de backup de manera centralizada y con ese contenedor empiezan a meter todos los backups. Entonces, al final, a lo mejor para un entorno no crítico, yo no necesito redundancia geográfica en mi backup. Entonces, es muy importante que definamos qué políticas requiero en base a necesidades de negocio y que en base a eso pues, configure eh, GRS, ZRS, perdonad por la rata o LRS, de manera que yo puedo llegar a ahorrar hasta un 50% del coste eligiendo una política de backup u otra. ¿vale? Entonces, algo que, que debemos tener eh, muy en cuenta. Lo mismo pasa para el almacenamiento para los discos. Entonces, siempre validar qué necesito desde el punto de vista de negocio para hacer la implantación. Además, luego el cambio en el caso de discos sí que se puede, eh, sí que es más sencillo hacerlo. Desde el punto de vista de backup es complicado, habría que borrar todo y volver a empezar. Entonces son decisiones de arquitectura que hay que tomar desde el principio y aunque y si ya se ha tomado y se quiere cambiar, pues bueno, vale valorar los pros y contras de hacer la conversión porque el, el ahorro en almacenamiento puede ser muy amplio. Otro de los conceptos importantes ¿no? es la consolidación de, de recursos. ¿no? Eh, en la nube, como sabéis, eh, pago por cada recurso que tenga ¿no? y, y es muy sencillo que también todos los departamentos empiecen a, eh, a crear sus propios entornos cloud o las diferentes unidades de negocio pueden generar diferentes entornos cloud. Entonces, eh, eh, hacer una consolidación efectiva de los recursos. Es muy importante, por supuesto, pues seguir arquitecturas de Japan Spoke, en el cual yo voy a tener una parte centralizada para tener todos los componentes de redes, seguridad, administración, monitorización, etcétera, compartido por toda la compañía. Y luego también valorar la posibilidad de consolidar recursos de computación. ¿no? Muchas veces, al final, eh, trabajamos con aplicaciones muy, muy pequeñas. Eh, en los servidores en la nube tienen unos tamaños mínimos que, que evitan eh, poder hacer eh, servidores micro, micro servidores entonces pues a veces me puede llegar a interesar eh, poder juntar varios servicios dentro del mismo servidor o, o compartir eh, clústeres de computación de manera que pueda ahorrar, eh, ahorrar costes. Otro de los puntos eh, muy interesantes es la parte de eh, los recursos nuevos, ¿no? Y aquí, bueno, decimos que lo nuevo siempre es mejor, o casi siempre, ¿no? Hay que ver luego los casos, pero generalmente los proveedores cloud lo que van haciendo es sacar nuevas, lo que llaman ellos familias o series, de los recursos que tienen. Al final, pues introducen un hardware nuevo que suele tener procesadores de una generación superior y, por tanto, eh, un mayor rendimiento y, generalmente, mejor precio o al menos el mismo, ¿no? De hecho, viendo el ejemplo de la familia D, que es una de las familias más comunes de, de uso en, en el entorno de Azure, la misma máquina o un tamaño muy similar, ¿no? lo que tiene es cada vez un coste menor, ¿no? Pudiendo tener ahorros de hasta el 27%, sabiendo que yo estoy utilizando hardware que va siendo de generaciones más modernas y que me da un rendimiento mayor. ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, o lo mismo pasa con las. Eh, con los app service, ¿no? Con los eh, en, con los servicios de aplicaciones, con las web apps, que yo pues, puedo llegar a tener ahorros del 24% sobre un mismo entorno, ¿no? Eh, teniendo una familia de versión 3 frente a una familia de versión 2. Entonces, aquí es muy importante que de manera periódica se revisen los rendimientos de, las, de los distintos entornos eh, y se vean qué nuevas máquinas o qué nuevas familias están sacando y hacer procedimientos de reactualización de mi hardware virtual en la nube, de manera que yo voy actualizándome a familias más modernas que me van a dar un mejor rendimiento y voy a ir bajando los costes. Y uno de los conceptos que se utiliza bastante poco y en algunos casos es muy importante, son las máquinas que se llaman de eh, restricción de CPU ¿no? o de CPU Constraint. Eh, este tipo de máquinas, lo que son es, son máquinas que son exactamente igual que, que una máquina eh, estándar, lo que hace es me restringe el número de CPUs que yo puedo utilizar. Viendo este ejemplo, ¿no? eh, una E64 V5 tiene 64 virtual CPUs y 512 gigas de RAM. Pero yo tengo en esa misma familia la 64-16, que lo que hace es me restringe el número de cores que yo puedo utilizar de la máquina a 16. El resto de cores no los utilizo, los pierdo, pero en ciertos entornos, como por ejemplo cuando yo utilizo un, 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 un software por encima que se licencia en base al core, en este caso estamos utilizando SQL Enterprise, los costes pueden verse muy afectados. Entonces, en este tipo de entornos, que a lo mejor yo, pues, en un entorno de base de datos es muy buen ejemplo, ¿no? En el cual yo necesito mucha memoria, pero el número de cores no es tan importante, o con, este, con cierto número de cores yo puedo funcionar. Saber jugar con, con este tipo de modelos de máquinas que me restringen el número de, de CPUs, me dan ahorros que pueden llegar a ser muy, muy significativos. Y bueno, esto sí que es en, el, en la factura cloud, ¿no? Porque estoy. Eh, incluyendo en estos costes que veis la licencia de SQL, pero bueno, al final, si yo estoy comprando el, hardware a un ter el software a un tercero u otro tipo de software que se licencia por Cores, eh, tener en cuenta que puede ser un ahorro importante, a lo mejor no directamente en la factura cloud, pero sí en otros conceptos que están, eh, que están asociados al uso de la nube. Y por último, los modelos de lo que llaman el Bring Your License, ¿no? el, el, yo me traigo mi propia licencia. Eh, aquí al final, eh, Microsoft, ¿no? Eh, yendo a, a, a casos concretos, eh, pues tanto la parte de Windows Server como de SQL Server, eh, tienes la opción de comprar la licencia fuera, que tiene ahorros frente a un pago por uso a través del marketplace, o incluso tiene lo que se conoce como el Azure Hybrid Benefit, que consiste en reutilizar mi licencia de Windows Server eh, que esté cubierta bajo software Assurance para llevármela a la nube, no? Licencias que yo tenga en premis que puedo utilizar en la nube, que me puede llegar a suponer un 49% de ahorro frente al uso de eh, la licencia en modo pago por uso. Pero lo mismo pasa con soluciones como SUSE o como Red Hat, que en aquellos entornos en los que yo tengo una infraestructura con un tamaño razonable, eh, comprársela al fabricante y aplicarla puede ser bastante más eficiente en costes que comprarlo a través del marketplace en modelo pago por uso. ¿no? Es verdad que te compromete más, tienes que adelantar en muchos casos la inversión, pero el ahorro global eh, puede ser muy significativo en este, tipo, en este tipo de entornos. Hablando de las eh, instancias reservadas, eh, que es uno de los grandes factores de ahorro en cualquier entorno cloud, al final consiste en, en un compromiso a largo plazo, ¿No? A uno o tres años, que cuanto más largo sea, si es a tres años, pues más que uno, más me baja el coste. ¿No? Incluso podríamos hablar de en ciertos entornos hasta un 72% del coste. Eso es muchísimo dinero en entornos de computación. Eh, tenemos que tener en cuenta eh, que en Microsoft eh, generalmente casi todos los recursos pueden tener la opción de pago mensual. Hay algunos que sí que están restringidos a un pago por adelantado pero la mayoría de ellos sí que me dejan el pago mensual. ¿no? Y este tipo de, de solución está disponible para máquinas virtuales, para sistema operativo, por ejemplo, Linux for SAP, para almacenamiento, para bases de datos, para entornos de analítica como Synapse. Al final hay un catálogo de servicios que son susceptibles a, a la reserva y me permiten poder ahorrar eh, mucho coste. Además, decirte que la reserva tiene una... Una capacidad ¿no? que es eh, garantizar la capacidad de cómputo. Eh, yo puedo configurar mis instancias reservadas en entornos de computación complejos para que me garanticen que esa capacidad de cómputo va a estar disponible para mí, como yo la he pagado, ¿no? Y la estoy pagando todos los meses y la tengo comprometida. Me garantizan que en caso de que haya un problema de capacidad en uno de los centros de datos, yo iré primero. Y tenemos que entender que la ventaja que tienen las reservas ¿no? es que tienen cierta flexibilidad. Para cancelar o para cambiar. ¿no? Aquí vemos un asterisco eh, que eso daría para, para otra charla, eh, porque al final hasta ahora la, los cambios en reservas eran ilimitados, pero desde junio, de, de final de junio de este año, ¿no? a partir del 30 de junio, va a cambiar la política y ya solo se va a permitir hacer un cambio a, a las instancias que se hayan cogido antes. Bueno, hay un cambio en, el, en los modelos y en las condiciones. Pero igualmente, pues siempre puedo cancelarlas. Eh, hay, u, eh, hay unos límites de cancelación. Eh, 50.000 dólares de cancelación anuales, no puedo cancelar más. Y además, a día de hoy, desde antes de la pandemia, o sea, ya era unos cuatro años. No, bueno, tanto no, eh, tres y tres años, Microsoft no está, eh, no está aplicando ninguna penalización por la cancelación. ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que las estancias reservadas. Teniendo un compromiso de a uno o tres años en los recursos de computación u otros tipos de recursos, los ahorros que obtengo son muy muy grandes. Desde hace eh, menos de un año, Microsoft sacó también otro tipo de ahorro mediante compromiso a largo plazo, que son los planes de los planes de ahorro. No, los planes de ahorro funcionan algo diferente, así como en la reserva yo me comprometo a un recurso concreto, es decir, oye, yo necesito esta máquina en esta región comprometida, y yo me comprometo a ese tipo de recurso en esa región de uno o tres años, yo en el Savings Plan lo que me comprometo es de manera global a un gasto horario, ¿no? Oye, yo me voy a comprometer a gastar tantos dólares a la hora en consumo repartido por todos los servicios de computación, ¿no? También en uno o tres años. Aquí podemos ir a ahorros hasta el 65%, no es tan agresivo como, el, eh, como el, eh, las reservas, pero me da más flexibilidad porque los pu lo puedo repartir sobre todos los recursos que tenga desplegados que estén bajo un paraguas de Savings Plan de manera global entre todos los centros de datos de Azure. ¿no? Entonces, si tengo despliegues multiregión en diferentes regiones, es una solución que funciona, que funciona muy bien. Aquí al final yo voy a establecer mi línea base de ahorro. Y todo lo que esté por debajo, yo va, va a estar cubierto. Si utilizo algo de computación por encima, pues esa parte irá en PSU. Además, aquí los, en los planes de ahorro también me permite tanto pago mensual como pago por adelantado, de manera que me permite jugar con, con los pagos. Por entender un poco las diferencias, porque es verdad que se parecen mucho estos recursos, tenemos tratado la comparativa entre el Savings Plan aquí a la izquierda. Y la reserva, ¿no? Al final el saving plan eh, tiene un ahorro del 65% hasta el 65% frente al 72 de la reserva. Entender que aquí yo lo que hago es me comprometo a una cantidad de cómputo de manera global por hora. Oye, 5 dólares por hora al eh, por hora durante un año. Perfecto. En cambio, aquí yo lo que hago es me comprometo a un recurso específico durante ese periodo. Por poner un ejemplo. Una máquina del modelo D2V4 en el centro de datos de Japón Este durante un año. Es decir, es más restrictivo desde ese punto de vista, pero con un ahorro mayor. Como decíamos aquí, el Saving Plan aplica a todos los servicios de computación de manera global. Y aquí, se, en el, la reserva, se identifica específicamente qué tipo de recurso y qué región. ¿No? No el recurso, yo podría cambiarlo de una máquina a otra o se, vamos, se aplica de una máquina a otra, pero os tengo que comprometerme. Aquí aplica el savings plan, como decíamos, solo aplica a máquinas virtuales, a las instancias de contenedores, a las funciones y a los app service, es decir, a lo que es puramente computación. La ventaja que tiene la reserva es que se pueden coger reservas de recursos más variados. Los de computación que veíamos antes, pero tienes opciones de almacenamiento, de licencias, de bases de datos. En torno a, a sus Sign Ups de edad analítica, etc. En cuanto a término, pues es de uno a tres años, y también se puede pagar los dos, tanto por adelantado como mensualmente. Y la cancelación, ¿no? Esto es importante, el savings plan no se puede cancelar. Si yo me comprometo, tengo que mantenerlo durante todo el periodo, ese año o esos tres años. Yo en las reservas sí que puedo cancelar la cantidad que me quede restante por utilizar, pero tengo un límite anual. De cancelaciones de 50.000 dólares, ¿vale? entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tiene algo más de flexibilidad en la cancelación, los reservas, pero tengo ese límite de 50.000 dólares mensual eh, anuales. Y por último, decir un apunte que en realidad no afecta mucho, pero sí que hay que tener en cuenta. Que es que los savings plan, los ahorros se basan frente al coste del pago por uso. El coste del pago por uso puede fluctuar con el tiempo. Eh, eh, generalmente cada x meses, pues Microsoft revisa ciertas eh, cosas, eh, ciertos recursos. Generalmente van a la baja, pero bueno, debido a temas de cambio de cambio de divisas o algunas otras cosas, pues algunos precios pueden modificarse, es levemente, pero tenemos que saber que nosotros siempre estamos haciendo esos ahorros frente al o, con, o esos consumos frente al pago por uso, es decir, que va cambiando en el tiempo. En cambio la reserva, yo en el momento que cojo una reserva, tengo un precio fijo. Durante ese año, durante esos tres años, Microsoft me cierra ese precio independientemente de que cambien los precios lista y los precios de pago por uso, yo mi precio queda fijo y comprometido durante la instan durante la duración de toda la reserva. Entonces, al final, como veis, se pueden jugar con las dos. De hecho, nosotros es lo que recomendamos a los clientes es ciertas cargas que sabemos que van a estar muy estables, cubrenlas con reservas. Y otras cargas que pueden ser más flotantes, pues a lo mejor coge un savings plan para cubrir esas, de manera que, que puedes aprovecharte de las, de, las dos, de las dos opciones. Nunca una nos va a solucionar toda la casuística, tenemos que jugar que jugar con ambas. Bueno, ya llegamos al final, hemos visto las, las 10 opciones, eh, todas las eh, opciones de, de ahorro, desde el tipo de recursos, cómo los utilizamos, cómo los licenciamos, etcétera. Pero al final, volver a, a, a repetir que esto no es una cosa que se haga solo una vez, ¿no? Tenemos que trabajar en un ciclo de mejora continua, en el cual yo tengo que estar analizando cuáles son mis costes cloud, cuánto los utilizo, quién los está utilizando, a partir de ahí tomar, ver qué acciones puedo hacer para reducir los costes, ¿no? Y pues dentro de todas estas acciones que hemos visto, muchas de ellas se pueden, eh, se, pues, seguro que aplican a muchos de vosotros, y ver quién los va a, quién los va a hacer exactamente, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a hacerlo? A partir de ahí, pues, hay que tomar, eh, tomar esas medidas, ¿no? Eh, se hacen las, se validan técnicamente, porque algunas pueden requerir algún cambio o algún reinicio de los servidores, se ven si se está, pueden establecer, se pueden garantizar esos acuerdos a largo plazo, y hay que, acto seguido, pues, ya se revisa, oye, ¿qué hemos tomado y por qué? Eh, hemos cogido, hemos alcanzado, los beneficios esperados y se vuelve a empezar. Y al final tenemos que estar trabajando en ese ciclo de mejora continua de manera que eh, vamos haciendo ahorros ahorros incrementales. Y, y esto sería todo por hoy. Eh, os agradezco mucho eh, vuestra atención y os animo a hacer cualquier pregunta ahora mismo por el chat. No sé si habéis escrito alguna a lo largo de la conversación. Para que os podamos resolver las preguntas que, que tengáis. Muchas gracias, Javier, por este tiempo. Eh, vamos a ver si hay alguna pregunta. Vale, mira, sí, aquí una. Julián nos pregunta que si Azure ofrece algo para aplicar estas medidas. A ver, aquí. Eh... Microsoft tiene una solución que se llama Azure Advisor, que parte de estas medidas sí me las está indicando desde el punto de vista de algunas soluciones de right sizing o de eh, aplicación de reservas. Microsoft de manera eh, de manera, digamos, nativa, en esta herramienta sí me ofrece eh, esto. Entonces, bueno, hay una parte que sí que cubrimos con el Advisor, eh, que me da recomendaciones no solo de costes, sino eh, también de seguridad o de otros tipos o temas de operativos, pero tengamos en cuenta que se quedan a un alto nivel y no cubren todas las casuísticas. no, entonces al final eh, también va contra su negocio. no, digamos. entonces tenemos que, que ir un paso más allá y no conformarnos con lo que nos da, pero es un buen punto de, de partida para empezar. perfecto, javier. muchas gracias. y creo que había otra pregunta. Eh, un segundo. sí. Lo estoy viendo sí. aquí. Eh, Javier ese, ¿no? Que nos pregunta si se puede automatizar eh, todo este proceso. Eh, aquí os voy a hacer una, una respuesta un poco de consultor, ¿no? Eh, depende. O sea, es verdad que hay una parte manual para poder eh, llegar a todos estos ahorros porque al final hay que entender técnicamente cuáles son los usos, pero sí que hay suites de, de ahorro y, bueno, nosotros tenemos nuestra propia herramienta, eh, My Cloud Cost Management que nos ayuda a automatizar gran parte de la detección y la aplicación eh, de este tipo de medidas de, de optimización, ¿no? Y al final, pero como decimos, cualquier herramienta de FinOps no solo tenemos que tener en cuenta la parte de, automatización, de optimización de costes, sino también hay una serie de procesos de asignación o de reparto eh, que es importante poder tener automatizados. Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias. Eh, de momento no tenemos ninguna pregunta más. Eh, bueno, eh, simplemente eh, damos por la sesión por finalizada. Muchísimas gracias por asistir a todo el mundo. También comentaros que recibiréis toda la información por mail, la grabación de, de la sesión y cualquier otra pregunta que, que os pueda surgir, pues eh, Javier estará a vuestra disposición también para, para, para poder contestaros. Así que muchísimas gracias y, y que paséis buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.